amigos del Break PM Junior, yo soy Mau y el día de hoy estamos en el Festival de Arte Digital Cutout Fest. En este festival hay de todo: muralismo, cine, animación, realidad virtual, exposiciones, muchachos, y eso sí, mucha electricidad para que todo esto pueda funcionar. En cuanto a las proyecciones, la que más me gusta, Anomalies, una película romántica, oscura, diferente. ¿Por qué diferente? Porque está hecha con muñecos en stop motion. El arte digital y los videojuegos se fusionan y yo me voy a poner a jugar, así que Luis, ay, me perdonarás. Todos podemos aprender a dirigir, pero ya cuando lo normal aburre, es momento de que usemos la imaginación. Max, who named you an artist? I guess I told myself I'm an artist, I think. Yeah. It depends what part of it you want to do. If you want to do animation or set fabrication or puppet fabrication, there's so much involved, so most people do one aspect of it, right? So you can learn animation or you can learn how to build models. Or there are some people like myself that somehow figure out how to do every aspect of it. Y ya que ando con preguntas, yo quiero saber cómo saltas de ser un diseñador gráfico a un artista y qué se necesita para estar aquí y ser reconocido en todo el mundo. ¿Tú qué estudiaste para hacer esto? Pues de hecho, curiosamente estudié sistemas. Okay. Sí, pero luego dije, no, esto no es lo mío, entonces me pasé a estudiar animación. ¿Y cómo diste ese salto al huevo cartoon? Ajá, pues de ahí, de estar haciendo personajitos para comerciales, fue la primera película. Y bueno, ya que respondieron todas mis preguntas, tú ya sabes qué se necesita para ser un artista digital. Chance a la próxima, el que voy a entrevistar es a ti. ¡Vámonos a volar! Yo soy Mau, esto es el Break PM Junior y sigue con Canal 5.